Así es, de inmediato nos trasladamos a la sede de la Vicepresidencia Ejecutiva de la República. Allí se encuentra nuestra compañera Melanie Moncada con importante información a esta hora. Buenas tardes, Melanie, te escuchamos. Buenas tardes, Marilyn. Es un gusto saludarte. Establecemos este contacto en vivo y en directo para informarles que hace pocos minutos acaba de culminar una reunión del Consejo de Vicepresidentes Sectoriales liderado por la Vicepresidenta Ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez. A este encuentro asistieron los 6 vicepresidentes sectoriales, así como otras altas autoridades del gobierno venezolano. Para conocer los alcances y los temas que fueron analizados en esta reunión de trabajo, vamos a escuchar de inmediato las declaraciones que va a ofrecer al país la Vicepresidenta Ejecutiva de la República. Delcy Rodríguez. Muy buenas tardes. Bueno, hemos sostenido en efecto un consejo de vicepresidentes del gobierno del presidente Nicolás Maduro. Hemos dado la bienvenida al nuevo vicepresidente de Servicios y Obras Públicas, el mayor general Néstor Reverol. Una agenda muy completa de trabajo que aborda las distintas situaciones de coyuntura que vive nuestra República. Hemos, bueno, rechazado, leído un adefesio, como es una carta que manda uno de los golpistas que hoy se alberga y se esconde en Washington, donde pide la intervención militar de Venezuela. ¿En nombre de quién? En nombre de un grupo de golpistas que ejecutan acciones terroristas para crear la zozobra, la desestabilización contra nuestra patria. Y piden además, como ustedes bien saben, se han dado a la tarea de coordinar acciones para el bloqueo financiero, comercial y económico contra nuestra patria, afectando a toda la población, sin distingo alguno, indiferentemente de su tendencia política, indiferentemente de su posición ideológica. Bueno, afecta a la población entera, y una de los objetivos que el gobierno del presidente Donald Trump se ha trazado justamente afectar a Petróleos de Venezuela, a la industria petrolera que es de todos y de todas las venezolanas. Afectar su producción, afectar la producción de servicios conexos con la industria petrolera, afectar, bueno, imponer una especie de bloqueo naviero sobre nuestros productos petroleros de hidrocarburos. Así que ese es el plan que la derecha venezolana, siguiendo pero instrucciones al pie de la letra de empresas transnacionales, donde se la pasan en restaurantes en Washington, en Nueva York, en Miami, repartiéndose los campos petroleros, repartiéndose las minas de oro, de diamantes, repartiéndose el patrimonio y los activos que es de todos los venezolanos y de todas las venezolanas. Así que nuevamente rechazamos, condenamos este tipo de posiciones tan sumisas, lacayas, entreguistas de una clase política que se niega a buscar por la vía democrática, que se niega a buscar y a ganarse el amor del pueblo venezolano a través de los votos y pretende imponerlo por la violencia. Esas opciones que ellos dicen y que claman a gritos, que están sobre la mesa y le piden a Donald Trump que invada militarmente a Venezuela, eso no va a ocurrir. Como tampoco va a ocurrir lo que ellos han intentado, que es la división de la fuerte unión y de la unidad monolítica de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que contundentemente ha venido derrotando cualquier plan de disturbio o de perturbación en la vida militar de nuestra familia, de nuestros soldados, de nuestras soldadas, y que ha dado la demostración de lo que corre por las venas de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que es la sangre de nuestros libertadores, que es la doctrina de nuestro comandante Hugo Chávez. Así que todos esos planes para afectar a la República Bolivariana de Venezuela, no solamente los condenamos, sino que sabemos que están destinados al fracaso, porque ahí está el pueblo venezolano demostrando permanentemente a través de la organización popular, a través de la movilización en la calle, cómo se defiende un país y cómo se defiende una patria. En las buenas noticias, hemos estado revisando los avances en el sistema de protección social, lo que ha sido las nuevas tablas en el sistema Hogares de la Patria, Chamba Juvenil, en José Gregorio Hernández, bueno, lo que es la atención integral de nuestro pueblo, para blindarlo frente a las acciones del bloqueo criminal que, como ustedes bien saben, ha creado profundas heridas sociales en nuestra población, en el área de salud, bloqueando el ingreso de medicamentos a Venezuela, en el área de alimentos,
tratando de perturbar igualmente el ingreso de alimentos a nuestro país. Afortunadamente, el sistema de protección social inspirado en el socialismo bolivariano, en el Congreso de Angostura y el discurso de nuestro libertador Simón Bolívar, programas sociales instaurados tanto por el comandante Hugo Chávez como por nuestro presidente Nicolás Maduro, han permitido crear un escudo de protección al pueblo venezolano. Pero no se puede negar que han sin duda impactado el modelo de inclusión, de justicia y de igualdad social del socialismo bolivariano. Pretenden retrotraer a Venezuela a la época del puntofijismo, el oscurantismo total, a la época del modelo capitalista donde las mayorías y los vastos sectores de nuestra población eran sencillamente excluidos, no solamente de la vida económica, de la vida social, sino también de la vida política, porque había que ver lo que costaba que un pobre pudiera ejercer el derecho al voto en nuestro país. Fue con la Revolución Bolivariana, gracias a Chávez, que tenemos un nuevo sistema electoral donde todos los venezolanos tienen la garantía para el ejercicio de su derecho al voto. Y al no poder justamente ganarse la voluntad de nuestro pueblo a través de los mecanismos que contempla nuestra Constitución, como es el voto directo, universal y secreto, bueno, han tomado el atajo peligroso de la violencia y últimamente de acciones terroristas y bueno, ya el extremo de la vergüenza nacional, como es pedir una intervención militar contra nuestro pueblo. También damos la buena noticia que este fin de semana se llevó a cabo el registro de la misión Chamba Mayor, donde bueno, se incorporaron ya, tenemos registrados 150.000 adultos y adultas mayores. Ese es el plan Chamba Mayor. Todos a trabajar en Venezuela, empujando por un solo camino y donde nuestros adultos mayores pues, no pueden quedar por fuera, sino que es un programa extraordinario con la sabiduría que les ha dado, la experiencia acumulada, pero sobre todo el profundo compromiso que tienen nuestros adultos mayores con nuestra patria. De igual forma, hemos revisado con el nuevo ministro de Alimentación, el mayor general Leal Tellería, hemos revisado los avances en cuanto a la incorporación de la milicia en los planes productivos, pero también para garantizar la distribución de las CLAP. Así que ese nuevo equipo que ha llegado al Ministerio de Alimentación, bueno, una redimensión completa de este programa social como son los CLAP, para garantizar que los alimentos lleguen a nuestro pueblo, para garantizar los procesos productivos, la incorporación de la milicia, la incorporación de las comunas. Sabemos el trabajo conjunto también con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, donde cada componente tiene su dimensión productiva. Es el país entero sumado a una sola línea, que es la productividad, la Venezuela potencia, la Venezuela que jamás se va a rendir y que el camino para derrotar el bloqueo imperial es producir en todos los ámbitos que nos ha tocado y es producir principalmente los alimentos para nuestro pueblo, los medicamentos que necesita nuestro pueblo y en ese sentido en el ámbito social estuvimos revisando igualmente lo que tiene que ver la distribución de los medicamentos en el sistema hospitalario, lo referente a barrio adentro, todo el sistema de salud, pilar, herencia del comandante Fidel Castro, el comandante Hugo Chávez, y donde Cuba y Venezuela hoy siguen consolidando y profundizando gracias a la amistad y a las relaciones de cooperación que existen en nuestros pueblos, pero para el bienestar, para la paz, para ayudar a los pueblos, para llevar la salud a cada rincón de nuestra querida patria Venezuela, no para llevar la guerra ni violencia. Esa es la amistad y esa es la cooperación que nos inspiró Martí y Bolívar y que está impregnado profundamente en nuestro sistema de salud. Por otro lado, hemos atendido también, ustedes saben que hace un mes, a raíz de la terrible agresión que sufrió nuestro sistema eléctrico nacional, se instauró por instrucción del presidente Nicolás Maduro el Estado Mayor Eléctrico, donde se estableció un plan a cumplir a 30 días, a 45 y a 90 días. Hemos hecho evaluación positiva de los avances que ha significado este plan de los primeros 30 días, que contempla, entre otras cosas, también la reestructuración y la reorganización de la nueva Corpoelec. Los trabajadores de Corpoelec al frente a la vanguardia de lo que ha sido la recuperación del sistema eléctrico nacional. Realmente el ataque fue criminal,
despiadado, dirigido a destruir el sistema de generación y de transmisión del sistema eléctrico nacional. Y ha sido junto a los trabajadores de Corpoelec, donde se han sumado también trabajadores de nuestras empresas básicas, de la CBG, de Sidor, todos juntos, un frente de todos los trabajadores de nuestra patria, sumados a la recuperación del sistema eléctrico. Y hoy vemos, a un mes de la instalación de este Estado Mayor Eléctrico, avances muy importantes, donde, tal como lo anunció el presidente Nicolás Maduro, se está ejecutando un plan de administración de carga y un plan de administración solidario también, donde los anillos que tienen que ver cómo se distribuye la carga, bueno, de forma equitativa entre todos los estados, y donde todavía tenemos un sector territorial de nuestro país que tiene una afectación, pero que estamos trabajando incansablemente para que en el estado Zulia pueda superarse definitivamente esta situación derivada del ataque terrorista que sufrió el sistema eléctrico nacional. De igual forma, en el Estado Mayor Eléctrico hemos revisado el avance de los planes de pico y poda y hemos incorporado además los planes que deben atenderse por la llegada de las lluvias. Y aquí quisimos hacer un paréntesis, no solamente relacionado con el sistema eléctrico nacional, sino con lo que tiene que ver con las limpiezas a las quebradas, porque la época de lluvia viene fuerte y ya hay un trabajo coordinado entre el Ministerio de Interior, Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, las gobernaciones y las alcaldías, donde estamos atendiendo simultáneamente y coordinadamente la limpieza de las quebradas y todo lo que tiene que ver con los planes de prevención para la atención de la llegada de las lluvias. Así que este Consejo de Vicepresidentes, atendiendo la instrucción del presidente Nicolás Maduro y en atención a una agenda de trabajo muy concentrada en los principales marcadores de nuestra agenda nacional, bueno, hemos avanzado en estos puntos tan relevantes. Así que a la Venezuela de bien, a la Venezuela positiva, que somos la mayoría, que somos todos, el día de ayer celebramos y felicitamos a nuestras madres, pero a nuestra madre principal, Venezuela, nuestra patria, decirle que seguimos inspirados y seguimos comprometidos en nuestro mejor esfuerzo para sacar a Venezuela adelante, para que ningún imperio, para que ninguna fuerza transnacional, para que los poderes fácticos que hoy se han venido con saña, con profundo salvajismo, atacar a nuestro pueblo, sepa que aquí estamos decididos a defenderla con amor profundo y pasión por Venezuela. Muchísimas gracias. Escuchaban las palabras de la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, a su salida de este Consejo de Vicepresidentes Sectoriales. Ella ha condenado las acciones de algunos dirigentes opositores venezolanos quienes se han negado a buscar por la vía democrática el poder político en Venezuela. Esto ante una solicitud oficial que ha hecho Carlos Becchio al jefe del Comando Sur de Estados Unidos. Ella ha dicho que buscan la intervención militar en Venezuela y para coordinar mayores acciones contra el bloqueo económico y financiero del territorio venezolano. También ha hecho un balance de lo que ha sido esta reunión de trabajo entre los vicepresidentes sectoriales. Ella ha anunciado que en cuanto al registro del Plan Chamba Mayor, se han registrado este fin de semana 150.000 adultos mayores en esta primera jornada de registro que se realizó en todo el territorio nacional. También revisaron los avances en cuanto a la incorporación de la Milicia Nacional Bolivariana en los planes productivos del país y también para la distribución de los CLAP en el territorio nacional. Por último, también ha hecho especial énfasis en lo que tiene que ver con la recuperación del sistema eléctrico nacional. Ha hecho mención que han evaluado lo que ha sido la aplicación del plan de 30 días. Ha dicho que ha sido positivo y que hay avances importantes. Con esta información, nosotros regresamos el contacto con ustedes a los estudios. Adelante.